Es un lugar para crear. Un lugar para explorar mis pasiones. Un lugar para enfrentar más retos. Un lugar para identificar y solucionar problemas. Un lugar para pensar distinto. Un lugar para pensar fuera de la caja. Un lugar para hacer algo mejor que lo mejor que se haya hecho antes. Un lugar para analizar las ideas, para cuestionarse e investigar. Un lugar para indagar. Es un lugar donde nos preguntamos cómo se comunican los humanos con otros humanos, los humanos con las máquinas y los humanos con todos los universos y mundos posibles. Un lugar para programar, para cacharrear, para equivocarse. Un lugar para cantar, diseñar, pintar y dibujar. Un lugar para experimentar, encontrar pasiones e identificar patrones. Un lugar para diseñar nuevos mundos. Hola a todos y todas, los saludamos en otro capítulo de Hablemos de Jóvenes 4.0, en este caso desde Puerto Wilches. Vimos en el video anterior a varios de nuestros participantes, de los y las participantes de Puerto Wilches, hablándonos un poco de para cada uno de ellos y cada una de ellas, que es un Lab 4.0. Con mucha emoción, y luego de tener el capítulo de la semana pasada en el que hablamos de Villavicencio, en este caso pues vamos a hablar desde, como les decía, los y las participantes de Puerto Wilches, ¿qué estamos haciendo en términos de iniciativas, procesos, redes en Puerto Wilches? Vamos a presentar aún un video, queremos contarles un poco de más de Jóvenes 4.0, en el que vamos a contar un poco desde el recorrido de nuestro líder metodológico y de nuestras participantes, de una de nuestras participantes al laboratorio. Nacional de Colombia y Ecopetrol a través de un Lab 4.0 que tiene distintas líneas de acción como lo son diplomados, cursos, sesiones de formación, hackatones. Es un acuerdo interinstitucional que culminará en un primer momento a mitad del 2024 con una duración de 3 años y que busca unir esfuerzos para apostarle al quiebre de brechas de desigualdad en los territorios a través de un cambio en la mentalidad y el acceso a herramientas de los jóvenes que los habitan. Para nosotros, para cada uno de los que hablaremos hoy aquí y para otros tantos que no pudieron acompañarnos, Jóvenes 4.0 es un escenario de posibilidades en el que nos encontramos a explorar. Para mí, como enlace territorial, cada laboratorio de un Lab 4.0 se convierte en un objeto limítrofe, es decir, es lo suficientemente plástico como para adaptarse a las necesidades y limitaciones locales de las distintas comunidades que los emplean, pero lo suficientemente robusto como para mantener una identidad común en todos los sitios y contextos. Incluso podríamos pensar que los laboratorios están en cierta medida débilmente estructurados en su uso común, pero si observamos de cerca, se vuelven fuertemente estructurados en su uso individual. Es por eso por lo que hoy queremos hablarles desde distintas voces y experiencias. Queremos que conozcan el territorio de Puerto Wilches en el Magdalena Medio colombiano y cómo la Universidad Nacional de Colombia llega desde la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá y junto con Ecopetrol se vuelve parte de la vida de jóvenes, familias e instituciones. Listo, como vimos en el video, Juanita, que es nuestra enlace territorial en Puerto Wilches, nos contaba un poco qué es Jóvenes, qué es un Lab 4.0 y cómo es la llegada, ¿no? En el video veíamos cómo era la llegada, el recorrido, no solo desde Bogotá para nuestros líderes metodológicos que viajan cada fin de semana a trabajar las sesiones de las diferentes líneas que les comentábamos anteriormente, de los diplomados, los cursos, las deformaciones, para tratar, digamos, la topología y la metodología que trabajamos en un Lab 4.0, sino también cómo desde las veredas, desde los territorios, los y las participantes se acercan al laboratorio. Nuestro laboratorio está dentro de una institución educativa, entonces es un poco diferente también a lo que vimos en Villavicencio, que en Villavicencio, al tener, pues estamos dentro de la estación Roberto Franco, que también veamos el recorrido que queda dentro de, pues, de la urbe de Villavicencio. En este caso, el contacto también es un poco diferente. Queremos contarles un poco y entrar a hablar, y quería invitar a Damaris
que nos cuente un poco y empezar a hablar un poco de las iniciativas y de los procesos que se están llevando a cabo dentro del laboratorio. Entonces quiero preguntarle a Damaris si está por ahí un poco, que nos cuente del semillero de formadores y de formadores y de formadoras. Buenas para todos. Pues el semillero de formadores, lo digo como participante del mismo semillero, es un grupo de jóvenes egresados de los convenios del convenio de jóvenes 4.0, de los cursos y diplomados que se han hecho. Y no solamente han quedado encantados con el proceso, sino que han querido permanecer y seguir yendo al laboratorio, pero lo hacen de una forma distinta, ya no como participantes de los cursos y diplomados, sino como ayudantes a los líderes metodológicos y al enlace territorial, ayudando así en las sesiones, tanto como fuera de las mismas sesiones, ayudando a los muchachos con su proceso dentro del convenio para que les dé experiencia excelente en el aprendizaje dentro del laboratorio. Y incluso algunos de ellos aún tienen algunos proyectos que siguen en marcha, trabajándolos dentro del laboratorio. Entonces, eso yo diría que es el semillero de formadores, prácticamente un grupo de jóvenes, si algunos ni siquiera supera la mayoría de edad, encantados por el aprendizaje y el proceso y el proyecto y el objetivo de este convenio, queriendo así apoyar a otros jóvenes como ellos fueron apoyados anteriormente. Claro, aquí vemos algunas fotos, estas son como las imágenes que vemos del semillero de formadores con nuestro enlace territorial. El proceso es muy chévere porque pues han pasado y han sido participantes y han vivido un Lab y Jóvenes 4.0 y digamos es ese amor y esos procesos que se dan dentro de ellos y cómo se potencian los procesos dentro de los y las participantes, que es eso que nos está contando Damaris, ¿no? Quieren ya luego ir a replicar estos procesos en otros, pues, con otros compañeros, compañeras en otras instituciones. Planean ahora sesiones, planean espacios, planean deformaciones y pues trabajan y replican el ejercicio desde sus pasiones en otros espacios, ¿no? Gracias, Damaris. Ahora quisiera invitar a Sebastián a que nos cuente un poco de la Red Nacional de Tecnologías, en específico del nodo de Puerto Wilches. Hola a todos y todas. Sí, de hecho, como Pau estaba diciendo sobre replicar, la idea de la Red Nacional de Tecnologías, o bueno, que es un espacio que tiene la representación de cuatro territorios en este momento, que es Puerto Wilches, Putumayo, Villavicencio y Tauramena, y con posible representación en Cartagena. Este espacio nos permite a nosotros investigar, idear y experimentar para desarrollar nuevos prototipos o nuevas estrategias de solución para poder avanzar con procesos tecnológicos los cuales abarquen problemáticas sociales de los mismos territorios. De esta manera se trata de replicar en cada uno de esos territorios con ayuda y enlaces directamente, digamos que como en conexiones de red, para que de esta manera se puedan desarrollar, se puedan solucionar y se puedan implementar todas esas estrategias o aquellas ideas que se están surgiendo dentro de los territorios por medio de las apropiaciones tecnológicas, las soberanías que generan pues los mismos territorios en este momento, y pues generar como ese cambio y reducir las brechas de desigualdad que se encuentran dentro de la misma, haciendo parte de esto como un parte del cambio de todo lo que pueden generar los territorios por sí solos, pero también la manera en que se pueden unir para mejorar algo mejor de lo que ya está creado. Y en esto, pues prácticamente se va avanzando a través de los procesos tecnológicos que se llevan, recopilando pues toda la información, digamos que todos los prototipos o todos aquellos proyectos que se hayan llevado en cada uno de los territorios, para luego juntarlos y mejorarlos y llevarlos al siguiente nivel. Eso sería pues prácticamente como lo que es la Red Nacional de Tecnologías y pues entre otras muchas cosas más. Ay, muchas gracias, Sebastián. Sí, la Red de Tecnologías en especial, digamos que es uno de los procesos iniciales en términos de articulación de los diferentes territorios, de los cuatro territorios de los que nos hablaba Sebastián, que lograron como tener ese punto de encuentro transversal. Tienen sesiones en las que se reúnen semanalmente para hablar de diferentes maneras, desde lo que está haciendo cada territorio, ¿no? En términos, por ejemplo, de impresión 3D, de programación, pero también, digamos, transversalmente precisamente cómo se han presentado a diferentes espacios, han tenido ya diferentes ponencias,
Entonces, es un ejercicio muy interesante, en específico por esto que habla Sebastián de la brecha tecnológica, o sea, del salto también que se ha dado como en el acercamiento del laboratorio dentro de los territorios. Entonces, esperamos también poder seguir mostrándoles en un futuro más de la Red Nacional de Tecnología, sobre todo dentro de la universidad, que es un ejercicio, un espacio muy chévere. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Yo quiero que ahora hablemos un poco del impacto, como de las sensaciones que hemos tenido dentro del territorio. Entonces quisiera invitar a Milenet a que nos cuente un poco qué ha cambiado, como qué siente que ha cambiado para él desde el proceso dentro del laboratorio Jóvenes 4.0. Hola, ¿cómo están? A todos y a todas. Algo que ha cambiado dentro de mí, de estando en el laboratorio, diría que fue mi forma de pensar, mi forma de ver los problemas, no solo como un obstáculo, sino una forma de autosuperarme a mí mismo. Cambió mi forma de ver el mundo y la vida en sí. Y cambió mucho el tema de cómo me relacionaba con las personas. Cambió muchísimo mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Y el lab me cambió para bien. Cambió mucho. Ay, gracias, Milenet. Sí, es como en general, en específico, ¿cómo tú crees que te sentías como al inicio antes de entrar un poco? Me sentía algo incómodo. No me gustaba hablar con las personas, me sentía muy cerrado a las posibilidades de hablar con las demás personas y muy inseguro, por así decirlo. No le encontraba lo divertido de resolver problemas porque ya pues lo veía como algo molesto. Ahora es divertido, es entretenido. Ay, chévere, chévere. Gracias, Milenet. Ahora quisiera preguntarle a Lisa, un poco si estás por ahí, Lisa, ¿qué ha significado para ti, o sea, para tu vida, hacer parte de Jóvenes 4.0? Hola, un saludito a todos. Para mí, hacer parte de este laboratorio me ha enseñado a ser persistente, a persistir por lo que me gusta, por lo que me apasiona y por lo que en algún momento llegué a soñar y a querer en mi vida. El laboratorio ha sido el espacio donde exploré y conocí lo que realmente a mí me apasiona y lo que puedo ayudar a otras personas a que también les apasione. Gracias. Sí, es interesante ver, creo que en el capítulo anterior en Villavicencio también hablábamos un poco de que para nosotros dentro del equipo, y ahorita igual siendo ya, digamos, todos los que estamos acá en este momento, como en este espacio, en este en vivo, que ya hacen parte, ya son deformadores y replicadores y replicadoras del espacio, que a veces pensamos que el llegar al territorio es tener las respuestas, ¿no? O que simplemente con llegar, o que el proceso se ve desde un lab, desde jóvenes, desde como quienes llegan al territorio y creo que a veces coincidimos y coincidimos mucho con las enlaces, con el equipo, con los líderes metodológicos, que llegamos es más a aprender nosotros de todos ustedes en el territorio y sobre todo como que nosotros creemos que funcionamos más como una herramienta para potenciar lo que los y las chicas ya tienen y ya todas esas habilidades, esas cualidades que simplemente como que llegamos y nos encontramos en un espacio y se potencian y podemos encontrar esto de lo que nos habla Ginette de pues de empezar a trabajar, de encontrar nuestras verdaderas pasiones, poder explotarlas en sentidos como de, pues desde el amor, desde lo que significa y cómo podemos como ir más allá y como crear y hacer muchas más cosas desde lo que nos apasiona y desde lo que nos contaba Milanet de ese gusto por empezar a resolver problemas complejos de nuestros territorios, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ginette, por tu participación en este espacio. Y listo, yo quiero ahora que, para hablar un poco más de las iniciativas, tenemos también un video que nos compartieron y otra de las iniciativas chéveres de los procesos que se están dando en Puerto Wilches, en términos de transición energética, que también es algo que yo creo que nos interesa mucho dentro de la Facultad de Ingeniería, y les queremos compartir un video acerca de algo muy especial también que se está creando dentro del laboratorio.
Cristian Yacine Villarreal, formo parte de un LAB 4.0, un convenio de la Universidad Nacional y Ecopetrol. El GOME representó a Jóvenes 4.0, un convenio con la Universidad Nacional de Colombia y Ecopetrol. Mis pasiones son la medicina y la psicología, tengo la edad de 16 años y hago parte del proyecto Kit Solar Fotovoltaico para la Transición Energética Justa. Mi rol en este proyecto fue la construcción y la estructura. Bueno, los materiales que utilizamos es un tubo PVC de una pulgada. Utilizamos como base la inclinación y atrás le pusimos una tabla de PVC para poner el controlador y las conexiones libres para que las personas puedan manipular. Mi rol en este proyecto fue el tema de la estructura junto a Cristian y el tema de los componentes. Hoy les quisiera hablar sobre los componentes. Nuestro proyecto utiliza cuatro componentes principales. Utiliza un panel solar, utiliza una batería, un controlador o regulador y una carga. En este caso estamos utilizando una mini motobomba. Hola, mi nombre es Sebastián y represento a la Red Nacional de Tecnologías. En este caso, pues, creo que es muy importante hablar sobre la viabilidad de enseñarle a la comunidad a cómo apropiarse de las tecnologías que anteriormente no estaban utilizando. En este momento hablando de transición energética y cómo la pueden emplear ellos a través de actividades lúdicas, creativas, de manera divertida y amena, en donde pueden aprender a cómo se utilizan este tipo de tecnologías. Listo, sí, este proceso que se está dando con el kit solar ha sido también muy interesante porque precisamente como lo decía Sebastián en el video, hay diferentes instrumentos, herramientas que llegan como a los territorios que muchas veces como que en este se quedan, o sea, como que precisamente en esto que decimos de llegar al territorio, hacer algunos procesos y en algunos como que procesos pues la gente llega, toca y se va. Se pierden pues estas herramientas, se pierde el uso, se empiezan a dañar y fue muy interesante porque acá en Puerto Wilches algunos de los participantes empezaron a hablar y algunos de los docentes empezaron a hablar como tenemos esto que nos está utilizando, ¿no? Y precisamente en ese ejercicio como de que ahora pues los participantes y las participantes empezaron a ser replicadores del proceso y son ellos quienes lideran otros espacios, se da paso como al ejercicio como de crecimiento y de escalabilidad pues de los mismos procesos en los que ya ellos son líderes y lideresas dentro del territorio. Yo quiero que sigamos hablando un poco como de las sensaciones, de lo que hemos sentido de lo que sentimos al ser parte del laboratorio. Entonces quería preguntarle a Ginette también cómo se ha sentido y qué ha sentido dentro del laboratorio, ese cambio para ella, qué ha significado. Bueno, una de las partes principales es que me ha cambiado muchísimo la vida desde que entré al laboratorio. Ese día llegué, desde el primer día llegué y dije, bueno, ¿Qué va a cambiar en mí? Esa fue la primera pregunta que me hice. Y bueno, resulta que antes de entrar al laboratorio, era una persona muy mecánica. O sea, las cosas que hacía todos los días era como que, ah, bueno, pasa esto y bueno, debo aceptarlo porque es un paradigma que me establecieron. Luego de salir del diplomado, la verdad es que empecé a ver cosas diferentes y a cuestionarme si de verdad todo lo que hacía debería ser así. Y entonces, desde las pasiones, desde lo que aprendí a querer, porque fue una sensación en la que me abracé lo que me apasionaba, aprendí que pues, todas las situaciones no son justas y pues tengo que aprender a combatirlas, ¿sí? Y que tengo que ir allá para que las cosas me encuentren a mí. Entonces, esa fue una de las... Muy chévere. Sí, cierto, Adriana, como que empezar a trabajar como desde de no tenerle miedo al error, de que el error es aún más aprendizaje, de cómo podemos trabajar como desde la antifragilidad y encontrarnos como dentro de los territorios. Es muy chévere que nos cuentes como esa experiencia de cómo igual de venir así, siendo como un poco rígida con tus cosas, con tus procesos. Te encuentras en este espacio que es un poco movido, ¿no? No sabemos qué va a pasar todo el tiempo. Los retos que nos ponemos en los territorios son bien
curiosos, los temas que tratamos en el laboratorio, que no tenemos que tener ya una respuesta ni una solución, pues es entrar en incertidumbre, ¿no? Entonces, como que esos choques que se han dado siempre. ¿Qué va a pasar? Ajá, no saber qué pasa. Listo, gracias, Adriana. Listo, yo quiero invitar a Juan Esteban a que nos cuente, quiero que empecemos a hablar un poco, pues, si hemos tenido procesos, pero también yo creo que hemos tenido anécdotas, errores. Pues cuéntanos un poco, Juan Esteban, alguna anécdota, algún error del que hayas. Pues, yo diría que la más importante sería la primera vez que entré a un lab, que fue en el segundo diplomado, que fue el que se hizo el año pasado. Yo iba a presentar una bobina Tesla y mi error fue que, como lo vi muy sencillo, lo dejé para última hora y a la final no pude presentarla. Tuve que como exponer sobre la bobina, pero no pude presentarla. Y una anécdota que me dejó fue como, por más sencillo que parezca, no lo dejamos para última hora. Y al final, entonces, igual, ¿te tocó en otro momento o empezaste a hacer las cosas con más tiempo? ¿O que aprendiste un poco de ese error? Pues sí, comencé a hacer los proyectos con más anticipación. Por ejemplo, volví a hacer un carrito y también me parecía sencillo. Es como una debilidad que tengo, por decir así, que todo me parece sencillo y lo dejo para última hora. Y he aprendido un poco a no hacer eso, a dejar esa manía. Ok, listo. Jonathan, si estás por ahí también, ¿alguna anécdota que también nos quieras contar? No te escuchamos, creo que... Ya me escuchas. Una anécdota, digamos que yo soy una persona muy olvidadiza, entonces pues no podría decirte, tantas cosas que me pasan, pero pues no tengo una. La única que se me viene a la mente fue cuando estaba en segundo diplomado, que yo, como soy una persona curiosa, entonces estábamos en una clase como en la séptima sesión, y estábamos programando con Arduino. Estábamos haciendo un motor reductor. Entonces yo lo que vine, yo soy una persona curiosa, lo que vine a hacer fue conectar el Arduino directamente al computador. Y entonces Daniel, que era el deformador que estaba con nosotros, me regañó que porque pues no se lo podía hacer, que pronto la podía quemar. Y entonces yo pues me resigné ahí, pero de todas formas eso me sirvió porque me empezó a traer más. Yo soy una persona que tiene que hacer algo, ¿sí me entiendes? Entonces ya a la hora de la verdad, pues me empezó a gustar la programación. Y ahorita descubrí la pasión que pues es mía, mi pasión, que me atrae bastante, que es la mecatrónica y pues la programación. Gracias a ese evento, diría yo que es una anécdota muy importante en mi vida. Ay, sí, yo creo que por ahí algo que nos pasa a nosotros, que a veces yo creo que cuando estudiamos también, como que a veces nos da pereza y nos da pereza como hacer las tareas y hacer las cosas, y luego a veces a mí me parece curioso que en el laboratorio, creo que porque no hay como un seguimiento de no tenemos notas, no vamos a estar ahí como encima, también al inicio en algunos procesos se da como esto de... Pues yo ahí, sí, es un espacio chévere donde me divierto, pero a medida que se van avanzando en las sesiones, a medida que nos vamos encontrando desde la curiosidad, desde experimentar con algunos temas, objetos, conceptos, artefactos, pues empieza como a crecer esas ganas, ¿no? Por trabajarle más al tema, porque ya igual digo, sí, quiero como llegar con más tiempo, sí, quiero hacer desde mi casa algunas cosas, entonces es un proceso, es un ejercicio interesante que se da dentro de los territorios. Gracias, Jonathan. Gracias, Juanes, también por las respuestas. Ahorita, digamos, gracias a que ya igual escuchamos un poco como de lo que los y las participantes sienten y de las experiencias que han tenido dentro del laboratorio, creo que es importante también un poco hablar de la comunidad, de cómo se ha sentido el cambio en la comunidad, para los padres, madres de familia, para las otras instituciones dentro de Puerto Wilches y en las instituciones, precisamente como le estaba diciendo, acerca de la llegada de jóvenes y del proceso y de cómo, digamos, ahorita los y las deformadores
que antes eran participantes, ahora están liderando procesos. Entonces les tenemos también un pequeño video que queremos compartir acerca de qué piensan uno de nuestros docentes de las instituciones y una mamá. Está un poco sin correr. Intentamos, a ver, ¿será que intento subirlo de nuevo un poco? Listo. Igual quisiera mientras invitar un poco a Juanita, si estás por acá, mientras intentamos correr el video de nuevo, a que nos cuentes un poco. Quería preguntarte eso, ¿cómo ha sido el encuentro de... tu encuentro como enlace territorial con la comunidad, cómo fue el proceso al inicio y cómo se siente ahora un poco para que nos vayas contando mientras yo voy intentando subir el video de nuevo? Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Juanita Marín, soy la enlace territorial en el municipio de Puerto Wilches y para mí ha sido toda una experiencia de vida. Es algo que ha marcado realmente todo mi proceso como persona, el haber llegado a este lugar, el haber llegado a Puerto Wilches. En un primer momento pues fue muy difícil, sobre todo porque tenía que distanciarme de muchos escenarios que ya eran conocidos para mí. Implicó un reto enorme venir a vivir a un nuevo lugar, y por muchos momentos pensé incluso en desistir de la experiencia, ¿no? Pero todo empezó a cobrar sentido y cada vez más, y con más fuerza y con más potencia, en el momento en el que conocí a cada uno de los chicos que están escuchando. Ellos y muchos más, porque pues no podíamos estar todos aquí. Pero cada uno de ellos tiene unas historias de vida maravillosas, que aún con muchas dificultades, siempre tienen mucha fuerza, ¿sí? Entonces ellos me han transmitido mucha fortaleza, y siempre me transmiten como ese impulso para seguir trabajando, para seguir adelante, para enfrentar los retos. Y aunque ellos son quienes piensan que son los que han enfrentado o quienes han aprendido a afrontar retos, creo que muchas veces no se dan cuenta que el equipo, todo el equipo y en particular yo, me siento muy privilegiada de poder estar junto con ellos y ver todo esa antifragilidad que tienen, ¿sí? Esa forma en la que desde sus pasiones se benefician de situaciones caóticas y realmente me inspiran, ¿sí? Cada uno de ellos me inspira y me motiva a hacer esto cada día. No, gracias, Juanita. Sí, yo creo que es eso de lo que hablábamos, ¿no? Es un encuentro, siempre ha sido un encuentro como desde perspectivas, visiones diferentes, pero salir de los paradigmas con los que uno también externo llega al territorio y aprendemos mucho más de ellos. O sea, creo que cada vez que nosotros en nuestras reuniones como equipo compartimos las historias y todo lo que se hace en territorio, realmente es como ¿qué está pasando? O sea, como que esté todo esto tan chévere, tan potente, tan hermoso que está pasando en cada uno de los territorios y eso es lo que también alimenta mucho, pues muchas de las ganas, del amor y de la pasión que tienen cada una de las personas que hacen parte del equipo. Entonces, sí, son unos procesos demasiado bonitos que llenan mucho el corazón, nuestros corazones en general. No sé si vamos a mirar a ver si el video nos corre. Cuando la pregunta que me hace Brian sobre cómo ha sido la incidencia de la Universidad Nacional en los estudiantes, considero que ha venido cambiando de manera paulatina la manera de enfrentarse a la vida. Algunos estudiantes no tenían en su proyecto de vida, ejemplo, ir a la universidad. Considero que hoy por hoy se ha vuelto una constante en los estudiantes que llegan al grado 11. Con mucha alegría he visto que los estudiantes se están acercando de verdad a la universidad, ya están estudiando la opción de ir no solamente a las universidades de la región, sino a las universidades fuera de la región, en el caso de la Universidad Nacional. Aquellos muchachos no conocían quizás el alcance de la Universidad Nacional y ha tocado en la vida de cada uno de ellos
su proyecto de vida. Cuando la Universidad Nacional hizo la primera convocatoria, algunos estudiantes se resistieron a ese llamado. Y fue de verdad pues, un cambio, me pareció interesante en el sentido de que fueron muy pocos los primeros que llegaron a la convocatoria. Por lo general sabemos que los jóvenes no se comprometen, pero los pocos que llegaron empezaron a comprometerse con el proyecto, a conocer más de la Universidad Nacional, y ellos fueron entregando el voz a voz. Y oh sorpresa, que cuando hacen la segunda convocatoria les tocó decirles a algunos que no, porque de verdad el número fue un número alto. Considero que ha impactado entonces no solamente la vida de los estudiantes, sino muchos que están esperando una oportunidad para acercarse a la universidad. Ya no es la universidad la que se acerca a los muchachos, sino los muchachos que se están acercando a esa posibilidad de la universidad, y eso me parece muy importante, porque algunos que en su proyecto de vida tenían ejemplo dedicarse solamente a las labores que nos ofrece la región, en la parte agroindustrial, en la parte eléctrica, quizás algunos se quedaban con la tecnología y otros sin estudiar absolutamente nada, hoy ven con muy buenos ojos que la universidad es una buena manera de cambiar la vida. Hola, hola, soy Dani Díaz, la mamita de Jesús David Muñoz Díaz, y quiero contarles mi experiencia como mamita en el programa de Jóvenes 4.0, el cual se encuentra acá en el municipio de Puerto Wilches. Bueno, al principio yo pensé que de verdad pues ese programa no tenía como ese fundamento. Cuando mi hijo me contó, ¿no?, que iban a participar en un curso, que era todos los sábados, que era todo el día, yo le dije, pero ¿qué van a hacer todo el día ahí en ese programa, en ese espacio? Y entonces me decía, no, que van a participar muchísimos jóvenes y que traen cosas interesantes y eso. Y yo le dije, bueno, vamos a darle una espera de un tiempo. Pero con el tiempo, precisamente, pues me fui dando cuenta de que de verdad, excelente, excelente programa. No me canso de darle las gracias al Gómez, a la Universidad Nacional, con el convenio de Ecopetrol, en el laboratorio de un LAB 4.0. Saber de que mi hijo se ha proyectado bastante, bastante, el crecimiento que ha tenido en estos dos años, el año pasado y este año. Él ya ha participado en todos los cursos, ya hizo el diplomado, incluso ahorita se encuentra como de formador. Y para mí de verdad que es un orgullo grandísimo de ver de que mi hijo ha avanzado muchísimo. Espero y aspiro de que de verdad que ese programa no se lo lleven de acá del municipio y que siga fortaleciendo a muchos jóvenes precisamente en nuestro municipio, para que precisamente no se vayan por otras, se inclinen por otras cosas. Nuevamente darle las gracias a UNLAB 4.0, a Juanita, especialmente a Juanita, y a todo su equipo, porque de verdad que a todos tuve la dicha de compartir con algunos experiencia y eso, y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que muy agradecida, que Dios los bendiga y que de verdad sigan así. Listo, yo creo que precisamente algo de lo último que nos hablaba la mamita era un poco de qué queremos, o sea, ella decía como ojalá el laboratorio pueda estar como mucho más tiempo dentro de, pues en el territorio de Puerto Wilches. Yo creo que en sí ya con todo lo que se ha logrado, es decir, de que los y las participantes ahora sean líderes y lideresas y sean replicadores y sean deformadores en el espacio, como tal el proceso ya por sí y su escalabilidad se va a mantener, pero yo quisiera como que habláramos un poco de eso, como que nos soñamos no solo en el territorio de Puerto Wilches dentro del laboratorio, sino como que queremos que pase dentro del laboratorio de UNLAB 4.0 y de Jóvenes 4.0. Quisiera preguntarle, no sé, a Damaris o a Sebastián un poco, que nos cuenten qué se sueñan en el laboratorio. Pues desde mi perspectiva y punto de vista como egresada del convenio como tal y como actual de formadora del semillero de formadores, yo para el laboratorio me sueño es su continuidad. Ojalá y siga el convenio como tal, más allá que solamente el próximo año, que hasta donde se tiene escrito es el último año del convenio, y ojalá siga. Si todo sale bien y si todo sale tal cual lo tienen planeado lo que es el laboratorio, el proyecto puede seguir junto con los deformadores y con el apoyo de la universidad y de sus entes contribuyentes por parte económica. ¿Por qué? Porque yo he visto que ha sido un cambio bastante grande, donde las personas que entran allí no solamente cambian su perspectiva
de que pueden ser cuando crezcan, sino también en su forma de ser. Pues desde pequeños, al ser, según como lo han visto muchos fuera del territorio, un pueblo olvidado, lo que es el pueblo de Puerto Wilches, vean que dentro del laboratorio tienen oportunidades de crecer internamente y tanto para ellos mismos como personas, como también en su tema laboral. Y pueden conocer incluso personas increíbles que estaban fuera de su círculo social, pues no solamente, así como el laboratorio transforma a las personas, nos ayuda a nutrir nuestro círculo social, cosa que también nos puede ayudar a nosotros y a nuestro alrededor, mejorando nuestra calidad de vida. Esa es mi perspectiva, que ojalá el laboratorio siga como está. Sebastián, tú cuéntanos. Bueno, creo que es muy importante, de hecho lo que estaba mencionando mi compañera, ya yo pienso, y desde mi punto de vista con lo que he logrado ver, pues siendo parte también de todos los cursos, los diplomados, y ahora pues estando como de formador, creo que he visto el potencial que tiene cada uno de mis compañeros como para pasar de ser usuarios de las herramientas que nos estaba dando la universidad hacer herramientas las cuales también van a permitir el desarrollo de los mismos participantes que vayan a ver pues en un futuro. Y como nosotros siempre hacemos mucho énfasis en lo que tiene que ver con la apropiación, en la identidad y el sentido de pertenencia, pues la idea es que los mismos territorios ya puedan como no tener que depender de otros entes para poder ellos pues como que decir, listo, nosotros ya tenemos las herramientas, tenemos conocimiento, hemos adquirido ciertas habilidades comunicativas pues para seguir con los procesos. No nos detengamos a lo que nos llevó pues digamos que un lab, sino que también conservemos aquello que nos dejó y convirtámoslo pues en algo mucho mejor y sigamos desarrollando y trabajando a partir de eso, ya que pues digamos que con este proceso, si continuara de una u otra forma con el apoyo y el convenio pues de Ecopetrol y la Universidad Nacional, si continúa o no continúa, pues los mismos jóvenes creo que ya podrían tomar la batuta y decir como que nosotros vamos a continuar con el proceso, tenemos la forma de hacerlo, la metodología ya la tenemos apropiada y pues a partir de eso como generar un cambio real dentro del mismo territorio pues con la ayuda de todos. Gracias, gracias Damaris, gracias Sebastián por esas respuestas. Quisiera también preguntarle un poco a Juanita, a nuestro enlace territorial, ¿qué sueña ella que pase dentro de, pues, con jóvenes y con Puerto Wilches sobre todo? Bueno, Pau, pues yo me sueño desde el fondo de mi corazón, la verdad es que me sueño que podamos continuar. Sí, que podamos seguir trabajando con más jóvenes, porque si uno revisa cómo ha sido el proceso de convocatoria, en este momento estamos hablando de que estamos por finalizar la tercera cohorte de diplomado y se nos quedaron muchísimos chicos por fuera de este diplomado que tienen la intención de entrar, que tienen la intención de trabajar y siento que es muy importante manifestar que el proceso ha logrado una transformación a nivel individual y que en la medida en la que se continúe con el proceso, ya empezamos a ver cómo los mismos chicos empiezan a agrupar, empiezan a generar también una identidad relacionada con el laboratorio. Es un espacio donde se sienten capaces de crear y pasan de tener este rol pasivo de consumidores a ser creadores. Y eso es algo que va a permitir a largo plazo pues una transformación territorial profunda. Y en ese sentido, lo que yo me sueño es que también podamos llevarlo y ojalá haya al final una red enorme de laboratorios de Magdalena Medio, donde el nodo central o el nodo principal pues pueda ser justamente Puerto Wilches como el primer laboratorio que pudo tener esta región del Magdalena Medio. Y que todos estos jóvenes que son deformadores en este momento y que apoyan a otros jóvenes aquí en Puerto Wilches, que en su momento puedan apoyar a Barranca Bermeja, a Yondó, a Cantagallo, a todos los otros municipios y todos los otros lugares que requieren un apoyo en términos de herramientas, porque al final es poderles dar las herramientas para que los mismos jóvenes y las mismas personas de la comunidad puedan desarrollar, junto con las habilidades, la posibilidad de transformar y diseñar nuevos mundos.
Eso me Sí, suena. gracias, Juan. Gracias, Juanita. Sí, yo creo que igual también, o sea, como queremos estar, o sea, como en un lab nos soñamos, y en ese ejercicio, un lab desde la Universidad Nacional de Colombia y un lab con Jóvenes 4.0, con Ecopetrol como aliados, poder llegar a muchos territorios, precisamente como herramientas, a hacer esos espacios de encuentro, a poder llevar las herramientas, a poder llevar nuestra metodología, a encontrar como todos estos tesoros, estas minas, y a potenciar como pues, todos estos talentos y estas pasiones que hay en los territorios y que simplemente pueden estar, necesitar es como esa herramienta, ¿no? Esa herramienta que podemos ser pues nosotros en un Lab 4.0. Entonces, listo, hasta acá llegamos con Jóvenes 4.0, con el capítulo de Hablemos de Jóvenes 4.0, Puerto Wilches. Muchas gracias a todos y todas las personas que participaron en el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo muy bonito también. Nos vamos a ver la próxima semana o en el próximo capítulo, ya finalizando, hablando de Jóvenes 4.0 en Tauramena. Y nada, muchísimas gracias por permitirnos como este espacio. Espero pues con esto hayamos tenido otro abrebocas a otro de los territorios en los que nos encontramos como laboratorio. Y nada, que nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.